La tecnología de la información y la comunicación es uno de los grandes retos que tienen que asumir nuestras universidades, por cuanto la aplicación de las mismas significa un amplio desarrollo para ciertas competencias de nuestros estudiantes que los docentes pueden manejar en forma más eficiente a través de la incorporación de todas estas herramientas que nos provee la tecnología de la información y la comunicación. Pero el día de hoy básicamente nos centramos en definir y diagnosticar el reto que representa para las universidades venezolanas, específicamente la Universidad del Zulia, asumir el uso de la tecnología en los estudios universitarios. Ciertamente es un desafío sine qua non, inmesurable, por cuanto la tecnología que está al alcance de las universidades es muy limitada, tiene una velocidad de navegación que no garantiza una conectividad adecuada para trabajar las plataformas educativas. Sin embargo, los esfuerzos que se están haciendo en ese sentido es que los profesores se empoderen del uso de la tecnología como herramienta para la gestión de sus programas de estudio universitario. ¿Cuál es la velocidad de internet? ¿Cuál es la situación del servicio de internet en las universidades nacionales? ¿Y por qué usted lo considera importante? Y si lo pudiera comparar con lo que es la actualidad que está viendo en las universidades del mundo, ¿no? La lectura que se puede hacer del uso de la tecnología en el resto del mundo es que hay ciertos grupos de países que, por estudios que se han realizado por organismos internacionales, están agrupados como países en etapa de iniciación, países en estado intermedio y países avanzados. Venezuela está ubicada en la categoría de los países iniciados, aquellos que solamente se preocupan y dirigen sus políticas públicas para el financiamiento de acceso al internet. Es un país cuyo fin garantista es únicamente proveer el servicio, pero no le da las herramientas a los ciudadanos para que se empoderen del ejercicio se empoderen de la aplicación de esa tecnología en su quehacer diario. Verbi gracias a las universidades. Una universidad, para adoptar el uso de la tecnología, requiere de unas características específicas técnicas, como por ejemplo la velocidad de navegación. ¿Eso qué significa? Que la internet a la cual acceden los contenidos que los profesores gestionan sus programas tenga una velocidad de navegación cerca de 2 megabytes de velocidad. ¿Qué sucede actualmente en la universidad? Los recintos universitarios tienen una internet que no alcanza el 1 mega de navegación. Con mucho esfuerzo, el 0.5 mega de navegación. Eso nos ubica en un ranking mundial en los últimos países de conectividad. Y evidentemente que obstaculizan el proceso de incorporación de la tecnología en las universidades, en los programas de estudio de las cátedras que imparten los profesores. ¿Por qué es importante la aplicación de la tecnología de la información y la comunicación en la educación superior? La tecnología en la educación superior es sumamente importante porque no solamente permite romper la barrera espacio-tiempo, que significa una clase tradicional en un salón de clase en un momento determinado con un grupo de estudiantes, sino que también abre la puerta y la posibilidad para que la educación universitaria rompa la barrera espacio-temporal y al mismo tiempo abarque la mayor cantidad de personas posible. ¿Eso qué significa? Que las universidades pueden impartir cursos como los que hoy están haciendo en el resto del mundo otras universidades, de capacitación para el trabajo, como por ejemplo los cursos masivos abiertos a la comunidad, los MOOC, como los llaman, gratuitos, que le dan las herramientas necesarias a las personas para que se capaciten en la formación para el trabajo, que a fin de cuentas es la finalidad que tiene que cubrir la universidad, crear el talento profesional de relevo que va a ser insertado en la sociedad para la resolución de los problemas colectivos.